El gobernador de Chihuahua y 23 alcaldes de municipios de ese estado presentaron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia contra la modificación de los mecanismos de distribución de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero. Para solicitar que sea anulada la decisión del gobierno federal, que vía su mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, se ha adjudicado la totalidad de los fondos o de los recursos de lo que se conoce como el Fondo Minero. Y ahora pretende quedárselo todo para financiar tandas de microcréditos, de créditos a la palabra. Este fondo nació para cobrar un impuesto especial a las mineras y destinarlo al desarrollo en infraestructura de comunidades cercanas a las zonas de extracción. Esta decisión, quiero decirlo con toda claridad, vulnera otra vez el federalismo. Nos preocupa esta tendencia del gobierno del presidente López Obrador a concentrar facultades, funciones y recursos en detrimento del desarrollo de nuestros municipios y de nuestros estados. Informaron que desde 2014 a la fecha, el estado de Chihuahua ha recibido más de 1.200 millones de pesos por concepto del Fondo Minero. Detallaron que con esos recursos se han realizado 330 obras como caminos, puentes, infraestructura educativa, red eléctrica, aguas y drenaje. Posteriormente, el gobernador y los alcaldes entregaron una carta al presidente de la República para solicitarle una audiencia y manifestar su inconformidad sobre las modificaciones al destino de los recursos del fondo. Más tarde, el alcalde de Parral, Chihuahua, presentó una controversia constitucional contra el recorte presupuestal a estancias infantiles. Yo estoy muy preocupado por lo que está pasando principalmente en Parral. Estamos quitando todo ese equipamiento, toda esa estructura y toda esa capacitación que se tiene dentro de las guarderías o de las estancias infantiles. El sistema no lo estamos favoreciendo. El recorte del presupuesto al programa de estancias infantiles para este año fue de más de 2.000 millones de pesos. Canal Judicial, Mario López Peña.